Hermanos, que Dios le bendiga. Lo extraño mucho. Espero que todos estén bien entre lo que hay. Sé que todos estamos o en un chateo o algo de oración para el uno y el otro, para nuestro mundo, que es una bendición poder escuchar de ustedes a través de los medios sociales. Bueno, espero que estén listos para empezar el servicio de hoy. Y quiero empezar compartiendo con ustedes unas líricas cortas de una canción que se llama Sopla Espíritu por Beto Music. No se preocupe que no voy a cantar, ¿ok? Eso se lo dejo a Jojo. Y dice: Lo siento en mis huesos, estás aquí, a punto de moverte en un viento recio. Dijiste, tu espíritu derramarás sobre cada uno de tus hijos. Puedo verlo ya, tu reino está. Puedo oírlo ya, el cielo viene. Dijiste, al pedir recibirán. Por eso te pedimos, queremos más. Sopla espíritu, muévete y ven y haz lo que solo puedes tú hacer. Ok, en un mismo sentir le voy a pedir que donde estén, vamos a orar para empezar el servicio de este día. Me gustaría empezar dándole la gracia y adorando a Dios porque en medio de la tormenta, en medio del caos, en medio de todo lo que puede estar pasando, es bueno orar y a la misma vez también es bueno darle la gloria y la honra y la gracia a Dios porque Él es bueno. Okay. Padre, gracias porque tú peleas nuestras batallas y yo solo tengo que confiar en ti. Gracias porque no tengo que temer, pues tú estás conmigo. Tú me fortaleces y me ayudas. Gracias, Padre, porque tus planes son de bienestar y no de calamidad. Gracias, Señor, porque tú renuevas mis fuerzas como las águilas. Correré y no me fatigaré, caminaré y no me cansaré. Gracias, Señor, por tus promesas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a purificarnos para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. En esos tiempos, Padre, ayuda a tu pueblo a mantenerse firme en la esperanza que profesamos, porque fiel eres tú y tú hiciste esas promesas con nosotros. Padre Santo, mira el mundo como está. Te pido que bendigas, que le dé una divina plan, Dios mío, a nuestros gobernadores, a las personas que están al frente de todo esto, Señor, aleluya, para que le dé esa innovación, para que ellos puedan dirigir las cosas mejor para la salud del público, mi Dios. Levanto en oración, Dios mío, a todos los que trabajan en los hospitales, en las oficinas de los doctores, de los primeros auxilios. Señor, aleluya, protégelos, que aún están ahí al frente de todo eso, tratando de ayudar a los demás. Mira a las personas que todavía no se han enfermado, Espíritu Santo, ayúdalo a mantenerse sano, tomar mejores decisiones, aleluya, para su salud. Mira todo aquel que está enfermo, mi Dios. Tú que creaste nuestro cuerpo para que se rehabilite, Dios mío, y pueda pelear lo que sea, Dios mío, fortalece estos cuerpos, aleluya, que puedan sanarse, Señor, aleluya. Oh Espíritu Santo, tú tienes todo control de todo y te damos la gracia porque aunque las cosas se vean feas, tú tienes todo control, Espíritu Santo, y confiamos en que todo va a salir bien, aleluya, para un pueblo que cree y teme y te ama, Señor. Mi alma te alaba y glorifica. Amén. Fe. ¿Qué es la fe? Estar seguro de nuestra esperanza, convencidos de lo que no podemos ver. Por fe, entendemos que el mundo fue ordenado por orden de Dios. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mayor que Caín, y por su fe, Dios lo eligió como justo. Por fe, Noé confió en Dios y construyó un arca para liberación de su familia. Por fe, Abraham está dispuesto a sacrificar a Isaac
su único hijo, creyendo que Dios aún cumplirá sus promesas. Por fe, Moisés elige ser maltratado con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar los pecados y placeres. Por fe, la nación elegida de Dios cruza el Mar Rojo en tierra seca y lo alaba mientras se traga a lo de Egipto. Por fe, Rahab escapa destrucción porque recibe a los espías de Dios en paz. El tiempo me fallará si cuento sobre Gedeón, David y los profetas. Por fe, administraron justicia, cerraron las bocas de leones, apagaron fuegos, pero otros fueron encarcelados, asesinados y viajaron por desiertos, montañas y cuevas cercanas. Estamos rodeados de esta gran nube de testigos. Así que, deshacer de cada peso, de cada pecado, y correr, correr con resistencia la carrera delante de nosotros. Mantén tus ojos fijados en Jesús. Él es el campeón y guía de nuestra fe. Por la alegría prometida, superó la cruz y no pensó en su vergüenza. Habiendo resucitado, se le entregó la gloria deseada a la diestra del trono de Dios. Que el Señor le bendiga y lo siga bendiciendo. Esta mañana vamos simplemente a adorar. Tierra, oh Señor, hermoso, inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia.
Señor de mi salvación, quien alumbra mi caminar en la noche. Tú me guías, este eres tú. Tú.
Estoy agradecido porque cuando leo las Escrituras me doy cuenta que los hombres y las mujeres de Dios que estaban antes de nosotros no eran superpersonas. Ellos eran personas como tú y yo, original, normal, personas que encontraron un Dios supernatural y como tú y yo tenían que batallar el temor y la debilidad, como Moisés, cuando estiró la vara y se convirtió en una serpiente, su primera reacción era de huir de ella.
Adán y Eva también batallaron temor cuando perdieron la cobertura de Dios y se encontraban escondiéndose en el jardín. Los discípulos de Jesús, andando con él por 3 años y escuchando la palabra directamente de la boca de Dios en la forma de Jesucristo. La palabra de Dios más pura, directamente de la fuente, en el jardín de Getsemaní. Corrieron por temor. Hasta cuando Jesús fue resucitado, dicen Juan que ellos se encerraron en un aposento alto por miedo. Solo las Escrituras nos enseña que desde el principio del tiempo de nuestra humanidad, nuestra batalla contra el miedo y el temor siempre ha estado alrededor de nosotros. En estos tiempos, cuando los hombres y las mujeres de Dios huían, se encontraban en soledad, siempre Dios permitió un momento para que reflexionaran. Y como los tiempos antiguos, hasta los tiempos presentes, nos encontramos en momentos de soledad, en momentos de confusión. Dios permitiendo estos momentos para que entendamos que nosotros, los humanos, somos creación frágil, que sin Él no tenemos fuerzas. En nuestros mejores momentos nos creemos fuerte y sabio. Pero ¿cómo es posible que algo tan diminuto pueda afectarnos en tan gran manera? Su palabra nos enseña que en nuestra debilidad Él es fuerte. Él es más de lo que tú necesitas. Él es más de lo que tú puedes ver. No merecemos su amor, pero siempre está con nosotros. Entendiendo que Jesús bajó en nuestros lugares más bajitos para alcanzarnos. Él es el mejor ejemplo de amor que este mundo ha visto. Cuando Jesús se apareció, cambió el escenario para que entendamos que en el fuego, en el diluvio, en la noche más oscura de tu vida, no serás vencido. En la prueba, en la tormenta, en el valle de temor, no serás vencido. Jesús es fiel. Jesús nunca te dejará. No serás vencido. Aún en mi debilidad, tu amor nunca cambiará. Vengo tal como soy, pues no hay temor. En tu amor no hay temor. En tu amor corro hacia ti. Tu espíritu está vivo en mí. Despierto estoy en ti. Levántate, alma mía, levántate. Alante de estas aguas profundas, Jesús está cerca. Donde quiera que yo vaya, no tengo nada que temer. Tú has caminado por las olas y con una palabra de paz pones mi corazón furioso a descansar. El capitán de amor que pone la tiniebla a temblar y llama a estos huesos a vivir. Aunque la tormenta se desate, mi esperanza está en ti. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la captividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo
te apartaste del ardor de tu ira. Padre nuestro, Todopoderoso, acércate, calma nuestros corazones, ayúdanos con nuestras manos cerradas y llena nuestros pulmones de tu aliento y tu espíritu. Acércate, dame ojos para ver y oídos para escuchar. Danos un corazón abierto para poder encontrarnos de nuevo. Enséñanos un cántico nuevo. Te necesitamos ahora más que cualquier otro tiempo. En cada momento, en cada día, quiero que recordemos que todo lo que vemos fue creado por Dios. Él lo sopló a la existencia. Cuando su pueblo estaba en esclavitud, Él lo rescató. Y como este mismo momento, Él encontró una manera para rescatarlo. Nada es imposible para Él. Tumbó las paredes de Jericó, hizo brotar agua de una peña, partió el mar rojo, resucitó a los muertos, le dio vista a los ciegos, descendió fuego del cielo, derrotó un gigante con una piedra pequeña, derrotó la muerte y restauró un pueblo que estaba perdido. ¿A qué tú le temes? Padre, en este momento difícil, crea un pueblo dependiente de ti. Te damos gracia porque nunca estamos solo y tú nunca nos desamparado. Te damos gracia por la tecnología que nos ayuda a conectarnos uno a los otros. Que estos momentos nunca desaparezcan de nuestra memoria. Fortalécenos en este tiempo difícil, dando de tu amor, de tu paz y tu gozo.